Inteligencia colectiva. Inteligencia colectiva. Inteligencia colectiva. Entre todos. Entre todos. Pensamos mejor. Contanos qué pensás sobre. Alguien que va a iniciar una relación virtual le recomendaría principalmente saber con quién está hablando. Que se fije bien primero el entorno de esa gente, de esa persona en concreto, que se fije los amigos que tiene. Uno en internet nunca conoce quién está del otro lado. En general es muy importante cuando vamos a iniciar una relación online o virtual tener claro cuál es el propósito. Lo primero que recomendaría es no mentir. Pues lo primero que salta, después cuando pasa el tiempo te das cuenta, decís una cosa, te pisás, mirá, y te querés matar. Si esto va a ser un medio para conocer luego a la persona o si simplemente vamos a permanecer estancados en la virtualidad. Yo soy de otra época, soy de otra generación, soy de la década del 60, o sea que en mi época no existía el online, sino que eran las cartas escritas. Y era todo mucho más lindo, nos llamábamos por teléfono, nos conocíamos cara a cara. Si solamente lo conoce online o sabe, tiene referencias de él por algún conocido, ya que hoy en día las redes sociales, el internet y todo eso está muy peligroso. Hay gente que se dedica a arruinarle la vida a otras y puede ser muy peligroso. Hoy es todo computadora, nadie se conoce con nadie, uno se pone una foto que en realidad dice soy esta y cuando la conoces no es esa persona, ¿sí? Nos inventamos fotos. Le recomendaría que se asegure quién es realmente con quién se va a encontrar, porque es muy peligroso. ¡Ojito! Si elegimos permanecer en la virtualidad, podría decirse que es una opción muy pobre, porque en realidad lo virtual está bueno que sea al servicio de lo real.